Señores, acabamos de entrar en aguas internacionales. Hemos conseguido escapar, pero ahora viene lo más difícil. Mantenerse vivo. La Casa de Papel se convirtió en la serie más vista en habla hispana en Netflix y ganadora del premio Emmy Internacional a Mejor Serie Dramática, un acontecimiento histórico en la industria de la televisión española. Este próximo 19 de julio se estrena su tercera temporada, que como siempre nace en la mente meticulosa del profesor, interpretado por Álvaro Mortes. En medio de la acción y el drama, ¿trae esta nueva temporada también un mensaje político tal vez más fuerte que otros años? Comentábamos con algún compañero, el profesor yo creo que es un tipo muy vengativo. Arma todo el primer atraco por vengarse de lo que pasó con su padre. Y cuando sale de la fábrica de la Timbre en el camión con Helsinki, yo no puedo evitar pensar que para mí el profesor, desde aquel mismo instante que había entrado por 2.400 millones y se queda con 900, y que pierden a Moscú, que pierden a Oslo, que pierden a Berlín, yo creo que desde ese primer momento él está pensando en volver. No creo que él se vaya a ninguna playa a tomar la Iquiris. ¿Qué significa para ustedes eso y qué mensaje le pueden dar a la industria teniendo en sus manos algo tan poderoso? Justo pasó en los años 90 con Pedro Almodóvar, cuando Pedro Almodóvar dio a conocer el cine español y el talento, ¿no? Pues, y justo ahora yo estoy en una serie española que hizo este a nivel mundial. O sea, y lo que demuestra que sí que hay buenas producciones fuera de este típico mundo anglosajón a todos estamos acostumbrados. Una serie con mujeres fuertes y poderosas que continúan en esta tercera temporada, como es el caso de Alba Flores, quien tiene el papel de Nairobi. Nos habló sobre su hijo, quien siempre ha prometido recuperar una vez culminen los planes. Yo he reflexionado mucho sobre este tema, como te podrás imaginar, y pienso que todas las respuestas ante una situación así son difíciles de sostener. Entonces, está claro que no es fácil tomar la decisión de ir a por él, tampoco es fácil la decisión de no ir. Pero sí que hay una herida de amor que tiene el personaje que creo que es algo que la mueve durante toda la temporada, ¿no? Por último, en esta nueva entrega inician nuevos personajes y uno lleva el nombre de nuestra capital. Aquí les presento a Bogotá. Bogotá es otra cosa, pues porque voy a estar 5 días en Bogotá, ¿no? O sea, lo veré de otra forma y tendré esa experiencia de cómo he estado aquí, de cómo me habéis tratado de la gente. Según llegamos el primer día, pues toda la cordillera, sí, toda la ciudad que está como apoyada para controlar todo lo que ocurra, ¿no? Todo lo que pueda venir. Y Bogotá está como sentado en una silla, apoyado en la ladera de la montaña, está como mirando a ver qué ocurre, ¿no? O sea que me voy muy orgulloso del nombre que el profesor me puso para la banda. La Casa de Papel promete todo y más de lo que ya podemos esperar de ese grupo de atracadores que ahora van en busca del oro y del rescate de uno de sus integrantes que ha sido detenido y torturado. No les digo más.